En San Antonio, un joven mató de un puntazo al padrastro aparentemente al reaccionar cómo agredía a su madre, según la policía. La víctima fatal es Alfonso Adaria, quien fue herido con un arma blanca por parte de su hijastro de 22 años, quien está prófugo. Luego de una discusión, además incautaron en el escenario del crimen un hacha y un cuchillo que podrían guardar relación con el hecho. Ocurrió en una vivienda en el barrio Nueva Esperanza y se presume que intentó cruzar a Brasil a través de trillos fronterizos. La policía de Misiones busca al principal sospechoso por el homicidio. Dos jóvenes de 21 y 17 años fueron detenidos por arrebatar un celular en inmediaciones de Uruguay y Mitre de Posadas. Efectivos de la División Criminalística de la Unidad Regional 10, con las características brindadas por la damnificada, localizaron y detuvieron a dos jóvenes, secuestrándosele un celular que fue reconocido por su dueña. Luego de los trámites de rigor, fue restituido a la mujer. El detenido mayor quedó alojado en sede policial a disposición de la justicia y el menor fue puesto a disposición de sus familiares. Fuerzas argentinas y brasileñas articulan operativos transfronterizos para evitar delitos ambientales. La Policía Militar y la Federal de Brasil, conjuntamente con la Policía de Misiones y el Cuerpo de Guardaparques del Ministerio de Ecología, patrullan las márgenes de los ríos Iguazú y San Antonio en la frontera, con el objetivo de prevenir delitos ambientales, caza, pesca, robo de maderas, entre otros, que afectan a la región, además de velar por la seguridad de la comunidad de Comandante Andrecito y Capanema, Brasil.